Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. E espero que te quedes. Hoy estoy con una mujer excepcional. Ahora ella se va a presentar. Por favor, presentate. Hello, Ajá. hola a todos. Qué maravilloso tu acento en en inglés. Ah, gracias. <laughs> uh, sí. Me llamo Katia, Katia Sol y yo vivo en España uh, desde hace nueve años. Uh, yo soy de Bielorrusia originalmente y bueno estoy aquí bajo el sol español, feliz. Oh, ok, <laughs> muy bien, qué gusto. Yo pensaba que eras ucraniana. No, no, al lado. Ah, ok, ok, ok. O sea, tú eres de. País de Rusia Blanca. Rusia Blanca. Rusia Blanca. Pues vale, pues hablamos un poquito de tu país, porque la verdad que tú crees que, yo creo que eres la primera persona uh, de allí que tenemos aquí. O sea, no conocemos nada de vosotros. Entonces, eh, ¿la cultura cómo es? Mire, nosotros compartimos las fronteras con Rusia, Ucrania. Polonia, Lituania y Letonia. Uh, y la cultura de Bielorrusia es una mezcla y buena parecida a la cultura de Rusia y Ucrania, porque anteriormente, históricamente hablando, Ucrania y Bielorrusia compartían el mismo territorio. Pero después, por el paso del tiempo y las guerras, etc., y política, pues se formaron diferentes países independientes. Ah, okay. Es un país muy chiquito, muy chiquito. Vale. Tiene solo, si no me equivoco, nueve millones de habitantes. Ah, uh, okay. Pero es muy lindo este país. Ah, okay. ¿Y vuelves a menudo? Uh, voy cada año, pero más vienen mis padres para estar aquí conmigo en la playa. Ah, ¡Qué gusto! A ver, ¿cómo es que aprendiste el español? Porque tú hablas súper bien. Muchas gracias. Bueno, por muchos años que llevo aquí... Yo llegué a España, la verdad que sin hablar el idioma, en aquellos momentos, es un chiste, ahora te cuento un chiste, okay. en aquellos momentos yo fumaba. Ah. Uh, y en Bielorrusia no se puede fumar en las calles. Hay unos puntos determinados donde tú paras, fumas, dejas tu ceniza y te vas. ¿Por qué? Por el tema de los niños, para que no pillen malas costumbres, por el tema de el respeto a los demás. Uh, a la naturaleza y tal cual. Entonces yo con todo mi ingenio uh, ¿cómo sí. se dice? Uh, llegué a España pensando que aquí quizás también hay esta ley. En el aeropuerto yo aprendí solo una frase, ¿se puede fumar aquí? <risa> <risa> y con esta frase yo llegué a España. Okay, y después qué bien. Uh, he empezado a aprender en YouTube. Hay unas uh, clases de, para principiantes, para, de inicio, de idioma. Después estando aquí ya me apunté al curso de tres años, estaba estudiando, pero mientras tanto empezaba a hacer amistades que hablaban español. En el principio quizás era un poquito duro porque como que yo todo traducía desde el ruso y era muy difícil. Y se me cansaba el cerebro y yo pues llegué a, un, a una decisión de tomar el tiempo determinado al día de hablar español, que eran, por ejemplo, empezando por una hora, después dos horas, después tres horas, después cuatro horas, y así poco a poco, después de unos meses, no, no tardó mucho, sí. uh, ya noté que ya no me cansa ni hablar ni pensar incluso en, en español. Claro, y claro. De un año un año y medio aproximadamente dos idiomas se asentaron en mi cabeza claro. y voy hablando contigo yo no pienso en ruso o sea que esto ya va automáticamente claro la fluidez ha llegado para, para, para ti como para mí para todos sí. los alumnos hemos, hemos tenido hemos... que aprender el español siempre hay palabras que nos, que nos cuesta, cuesta muchísimo mucho. pronunciar para ti cuál es esa palabra que te, te ha costado muchísimo uh, pues la verdad la verdad que como tal, palabras que me costaban no había. Pero cierto es que hasta hoy yo no, no he desarrollado el, eh, algu algunas letras, en sonidos en pronunciar. Por ejemplo, no pronuncio la, el sonido R er como debe ser. entonces Yo lo como un poquito. Debería, debería decir como debería, pero yo lo digo debería. Eh, ah. A la manera rusa. Rusa. Ah. El claro. español diría rusa, sabe, ah, claro, que el er muy muy pronunciado, pues esto es más me cuesta. Claro, claro, que es lógico también. Eh, hablando de hábitos, los hábitos españoles, hay muchos hábitos aquí, ¿no? ¿Hay algún hábito de los españoles que te ha pegado a ti? Sí, comer bien. <risa> <risa> no perder las horas de comida. Claro, claro, claro. Okay. En Bielorrusia okay. um, se come bien. ¿Qué se suele comer? Mire, como el país es frío, uh, nosotros en Bielorrusia tenemos 60, 70 días con el sol al año y hace mucho frío muchos meses, uh, bajo cero la temperatura y tal, la gente come mucha grasa. Okay. En, comen mucha carne, mucha grasa, muchos carbohidratos. Porque necesitan esta energía para poder fluir, trabajar y pues que el cuerpo no baje en defensas. Claro. Aquí en España, como no tenemos este clima tan frío, estamos en el clima cálido, no sí. tenemos necesidad de alimentarse con tanta potencia. Claro. Entonces, Aquí te cambias por marisco, por una ensalada, por fruta y el cuerpo no quiere más. Claro, Entonces, claro, claro. era el cambio de forma de, de alimentarme. Pero también a la vez de eso, yo aprendí a alimentarme de forma sana, más sana. Ah, muy bien. Hablando de ser sano, háblanos un poco de lo que tú haces. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué trabajas? Porque yo creo que es algo muy importante. Yo un día soy <laughs> influencer, no me gusta esta palabra, yo prefiero la palabra experta, uh -huh. pero uh, a nivel de las personas para que entiendan, yo soy influencer en el mundo del cuidado facial, de la belleza. Soy experta de fitness facial. Fitness facial es el deporte para los músculos faciales. Trabajando los músculos faciales podemos recuperar la flacidez facial, uh -huh. alisar las arrugas y trabajo con la gente hispano parlante de España y países latinoamericanos. Hey, qué guay, o sea... la verdad es que esto es un milagro. Uh -huh. Primero porque a mí me te juro hasta hoy, desde el primer día hasta uh -huh. hoy. Yo siempre decía que el español es como mi amante, me encanta saborearlo en la boca. Sí. Yo lo dije desde el primer día, me encanta hablar este idioma, me encanta, me apasiona. Y hasta sí, sí. hoy yo sigo pensando que es un milagro para mí poder comunicarme con tanta gente. Porque sí, sí. entre mis seguidores, entre mis alumnos, yo tengo gente de Argentina, de Perú, de Colombia, de España, de, de, de Chile, y todos son lindos, y todos se hacen una comunidad, y se comparten sí. las culturas. Se, se... Es impresionante, porque la gente es muy linda, muy bella, y tú sabes bien, porque tú eres de Caribe. Sí, Entonces, sí, 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 sí. esta calidez que nos regala Latinoamérica es muy especial. Es Muy especial. Lo has dicho muy bien, y yo opino sí. lo mismo. Sí. Antes estuve haciendo un live y es la, la misma sensación de comunidad, de unir fuerzas y compartir sí. cultura, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí ahora, que nos estás contando de tu cultura. Sí. Ahora que la has hablado latino, latino y como aprendices que somos tú y yo, ¿qué acento latino te cuesta mucho entender y cuál para ti es el más fácil de entender? Te juro que ninguno. ¿No? No, y te explico por qué. Uh, porque en mi uh, juventud y en mi, uh, mi edad de crecimiento, yo uh -huh. estaba estudiando tocar el piano y tocar violín. Entonces, tengo el oído perfecto. Entonces, el idioma me entra al oído y se me queda, y los acentos también. Entonces, yo no, no, no me hace difícil entender ni a los sevillanos, ni a los mexicanos, ni a los colombianos. Pero te contesto el acento el que más me gusta. Ma la forma de como hablan, las palabras que usan es el mexicano. ¡Ah! Me encanta. Me encanta. Fíjate, fíjate que pensaba que ibas a decir el argentino, porque todo el mundo eh ¡Hey, boludo. <laughs> ya estoy. Pero pues nada, mexicano, mexicano, me encanta cómo construyen así las frases. Yo tengo amigos mexicanos, les escucho y la verdad que es una música poesía tela. Sí, 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 sí. Qué bien, qué bien. A ver, dime un poco de cómo fue tu infancia en la Bielorrusia. ¿Cómo era? ¿Qué, Mi qué... infancia en Bielorrusia era estudiar y trabajar. Ah, oh, okay. <laughs> yo te explico dónde yo trabajaba. Uh, cada vacaciones mis padres me metían al pueblo de mi abuela y mi abuela me hacía trabajar en el campo <laughs> ah, entonces yo trabajaba y trabajaba y trabajaba toda mi infancia y cuando estaba entre vacaciones en, en los tiempos normales pues uh, eran muchos estudios después yo te, te comentaba que estaban uh, las clases extra uh, escolares uh -huh. de la música y ya con 15 años entré al curso también extraescolar de periodismo. Wow. Y desde 15 años sí me empecé a preparar. Yo tenía 10, 15, 16, 17. Con 17 he acabado la escuela y con 17 años entré a la Universidad de Periodismo. Oh, y wow. sí, y, y lo finalicé. Y trabajaba en mi país como periodista en la uh, televisión nacional. ¡Oh, wow! ¡Qué guay! Sí. ¿Echas de menos esa profesión? Sí, pero uh, gracias a Dios, hoy en día, de hecho, yo cuando llegué a España, eh, mi mayor miedo no era miedo, era como desubicación, yo no sabía qué voy a hacer, porque el ruso era mi herramienta de sobrevivir, era mi trabajo, mi pasión, uh, mi pasión era periodismo, me encantaba, entonces me quedé desubicada porque realmente tenía que reencontrarme desde cero. Sí, sí. Hoy, estando hablando español, a mi manera, porque sé que hago errores y todo, no pasa nada, la gente, ustedes me lo perdonan. <laughs> sí, sí, perdón. Sí, 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 sí. Mi, mi trabajo me regala la posibilidad y la oportunidad de volver al inicio de mi carrera. Porque, ah. por ejemplo, yo grabo los Reels, que es el trabajo periodístico. Yo grabo las entrevistas con las expertas en diferentes campos, desde uh -huh. medicina hasta, hasta psicología, todo, sí. nutrición, todo. Es, es mi trabajo entrevistar a la gente. Ahora en un par de meses nosotros lanzamos el propio podcast también con entrevistas con dos personas. Es uh -huh. mi trabajo entrevistar a la gente. Después Qué bien. Yo edito mis vídeos, yo, por ejemplo, los cursos y tal, es mi trabajo. Claro. O sea que, mi forma de trabajar hoy en día no es solo ayudar a las personas a recuperar la belleza de los rostros, sino también realizarme como querían. Claro. quería. Claro, claro, qué bonito. Pero entonces Gracias. al final estás haciendo lo tuyo, pero de otra forma, ¿no? Realmente, sí. cuando lo piensas. Sí, sí, sí. Ok, pues vamos a volver un poquito a, a la cultura, ¿vale? ¿Hay alguna, alguna fiesta? Porque no sé si sería lo, lo mismo... Um, ¿Celebráis vosotros Ivana van a Cúpala, por ejemplo? Cupala, en sí, Kupala. Sí. Esta eso fiesta es... viene de paganismo, o sea, ah, que okay. tiene más de mil años. Vale. Y esa este... es como la fiesta de San Juan, ¿no? O más sí. o menos. Sí. Tradicional. Eh, se celebra noche, en Bielorrusia se celebra la noche de 6 a 7 de julio, es eh, cuando. Uh, el día, si no me equivoco, es más largo. Después, creo, no recuerdo muy bien. ¿eh? Es el día más largo y después ya empieza a crecer la noche. Vale, ok. Entonces, okay. es una fiesta muy antigua, viene del paganismo y se trata, hoy en día ya se mantiene como una tradición, pero inicialmente, en su origen, se trataba de las mujeres uh, uh, estaban. Yo te digo ahora, estaban peinando los pelos porque según la tradición, mitología, en el pelo había mucha fuerza de la mujer, por eso siempre la tapaban con una bufanda, solo maridos lo podían ver, esto era antes, antes, hoy no, ya ves que estamos sí, suelta, suelta, <laughs> bien, uh, luciendo. Y los chicos hacían un fuego muy grande y saltaban a través de este fuego. Y el que saltaba más alto podía elegir su futuro, su futura mujer, el primero, podía elegir la mejor sí. chica del pueblo. Ah, Entonces, ¡Qué guay! Ahí se hacían casamientos. Era una, no, no era como tal una fiesta espiritual, sino sí. era una fiesta de, de interconexión. ¿sí claro. Qué guay, y también, ¡Qué guay! Claro, era la fiesta destinada al dios del fuego, que era el que nos... Uh, eh, en mitología griega se me no no es no era persei, no recuerdo quién era, quien trajo desde los dioses el fuego a la Tesei, no Tesei. Le... No estoy segura yo, no, no lo sé. Si estuviera era... mi hijo aquí, te lo diría, pero no no estoy segura. Era seguro. el Teseo, si no me equivoco. Perdona si yo me equivoco porque no recuerdo bien, el que trajo desde los dioses el fuego a la tierra y los dioses le castigaron, le anclaron a una montaña y le comieron uh, los pájaros, los pájaros vivos. Puede que se llame Teseo, no recuerdo. Okay. Entonces, esta fiesta también pertenecía uh, sí. como una forma de dar visibilidad y dar gracias. Al, al dios del fuego, porque el fuego es el inicio de nuestra vida. Ah, qué bien, qué bonito. Nunca había oído eso, pero qué interesante. A ver, sí. eh, ¿hay alguna otra tradición eh, de tu país que te gustaría compartir con nosotros? ¿Algo típico o algo que a ti te gusta mucho? Mire, el tema de las tradiciones es que son muchas tradiciones religiosas. Sí. Uh, y muchas fiestas como Pascua, como Navidades, de hecho Navidad nosotros celebramos el día 6 de enero, no oh. 25 de diciembre. Entonces yo tengo la posibilidad de celebrar dos Navidades. Más ah, <laughs> regalos. Más regalos todavía, sí. Y sí, también sí. se suele uh, reunirse toda la familia, pasarlo bien, muy lindo. Me encantan estos, estas épocas porque uh, están... Iluminando toda la ciudad como uh -huh. si fuera una película, muy, muy, muy lindo. Bien. Y todo siempre está blanco, nevado. Yo tengo recuerdos de infancia muy lindos cuando yo era chiquita. Sí. Y nosotros celebrando las 12 con los padres, con los padres y con uh, trineos, salíamos a la, a, a la ciudad y estaban en la ciudad, en las plazas centrales, unos árboles de Navidad, todo está iluminando, la gente con uh, fuegos artificiales, todo está en la nieve. Era muy lindo, muy lindo, muy lindo estos recuerdos de infancia. Oh. Y bueno, otros recuerdos de infancia son veranos. Veranos son preciosos porque todo está verde, hay muchos ríos, hay muchos lagos. Siempre te vas a ir con los amigos a pasarlo bien. Sí, muy sí. lindo. Ah, oh, qué bonito, qué bonito. Has mencionado que hay cuatro palabras que empiezan con S que ayudan a aliviar o bajar el estrés. Wow. ¿Cuáles wow. son estas? Cuatro cosas. A ver. Vale, pues miren, son las cuatro necesidades, pero también son cuatro placeres mayores de un humano. Es el sport, necesitamos hacer deporte para mantenernos sanos el resto de la vida. Sueño, necesitamos dormir bien para estar descansados y recargadas las pilas. Después, el sol. Hay mucha gente que tiene miedo del sol, que no sé qué, que nos va a quemar, la pigmentación, etcétera, etcétera. El sol es la origen de la vida. No puede hacer daño si lo sabes tratar bien. Es verdad. Y el último Son es... Que... <laughs> Sonreír es muy importante porque cuando uno sonríe, Ajá. se mandan las señales al cerebro. Y Ajá. se cambia el estado emocional a, al positivo, desde negativo al positivo. Con claro. sonrisas se llega muy, muy lejos, porque nosotros nos atraemos por sonrisa. Yo diría sonrisa y abrazos. ah Pues hay que <laughs> vivir con estas cuatro cosas, cinco cosas importantísimas, porque es que vivimos en una sociedad donde vamos todos deprimidos y estresados. Y no puede ser, no puede ser. Así que tu trabajo también yo creo que es bastante, bastante, no, es importantísimo porque muchas veces estamos entrenando el cuerpo y se nos olvida de lo que es... El cerebro. Claro, y lo que tenemos sí. dentro y la felicidad que es muy, muy importante. Eh, a ver, si eh, nos fuésemos a tu país, ¿a qué sitio nos mandaría porque es precioso o porque para ti es un sitio encantador? Vale, es la ciudad muy, muy chiquita, está uh -huh. a una hora y media, dos horas de Minsk, Minsk es la capital del país, y uh -huh. la ciudad se llama Nesvish. Nesvish, ok. Esta ciudad es muy antigua, es la residencia de una dinastía de unos... Uh, Uh, de unos digamos no no eran reyes no eran coronados pero en, eran reyes de nuestras tierras porque ah, okay. nosotros no teníamos reyes el, el rey estaba en imperia rusa sí, nosotros sí. teníamos um, uh, condes ah okay pero eran tan potentes tan influentes que les llamaban a uh, los reyes sin corona y ahí en esta ciudad es una ciudad muy chiquita se encuentra su uh, residencia familiar desde el primero que fundó esta dinastía hasta el último que todavía sigue vivo y vive en Estados un Unidos la mujer uh, y esta residencia la renovaron hace como unos 10 años mm, la pusieron como era antes restauraron por las fotos uh, como era antes incluso antes de la revolución Uh, del 1917 uh -huh. encontraron algunos muebles originales que robaron durante de la guerra mundial segunda no uh -huh. y es muy linda muy linda porque está esta residencia este palacio está rodeado del bosque muy muy así muy Digamos, profundo, lindo, de los ríos. Si vas en, prim en primavera, verano, todo está verdísimo, verdísimo. Por los bosques andando puedes encontrar los animales. Y sí, en invierno sí. está todo lleno de, 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 de la nieve, blanco. Es wow. muy linda esta ciudad. Y además, eh, era, ellos, de hecho, eran los católicos. Ah, y okay. ellos construyeron, ajá. Uh, aunque en mi país son ortodoxos, pero bueno, somos todos cristianos al final. Qué bien. Uh, e ellos eran los católicos y ellos construyeron la primera iglesia católica dentro de su residencia y debajo del suelo de esta iglesia católica, sí. parroquia, uh, está, están las tumbas de toda la familia desde el primer fundador de la dinastía. Sí. Es una cosa que nosotros bajamos allá una vez. Uh, con demasiada energía, pero no mala, ¿eh? Por, no, mal, no era mala energía, okay. no era la energía de la muerte, sino ah, okay. la energía muy potente, sí, muy sí. interesante ahí. Pues imagínate, pues tendremos que apuntar eso. Yo busco, ah, yo busco ahora alguna foto para que ustedes puedan ver cómo es y apuntar el nombre porque realmente es muy, muy lindo. Sí, sí, vale la pena, ¿no? Sí, ah, vale la vale. pena. Okay. Mirad, aquí está la foto. Ah, oh, ok. Wow. Wow. Súper bonita! Si es no lo vi, luego lo dejo ahí abajo para que lo veáis. ¿Vale? Eh, a ver, eh, ¿qué es lo que más echas de menos de tu tierra? Mis amigos, quizás. Ah, oh, qué sí, bonito. Sí, porque tengo mis amigos desde la infancia o desde la universidad que compartimos ya muchos años, muchos recuerdos. Y sí que me hacen falta. Y aunque nosotros no, no hemos perdido la conexión, porque eh, hablamos por el teléfono, por WhatsApp casi cada día, realmente casi cada día, sí. <laughs> los he echo de menos pasar ratos con ellos porque es muy divertido. Ah, qué bonito. Hablar. Um, a ver, enséñanos una palabra sencilla en ruso. Porque hablas ruso. Sol, ¿Cuántos idiomas hablas, por cierto? Ruso, bielorruso. Uh, sé hablar un poco ucraniano, sí. inglés o español. Ah, qué guay, qué bonito. Ok, en belorruso, dinos una 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 palabra muy sencilla. Eh, vamos a aprender gracias. Okay, gracias, vale, a ver. Jaqui, jaqui, jaqui. Haces muy bien, hablas muy bien. Es jaqui. Genial. Tus palabras favoritas en español, cuál es? El amor. Ah, el amor. <laughs> Y la última pregunta de hoy es esta: ¿Cuál es tu lema de vida? Freedom is a state of mind. Ah, la libertad es un estado de mente. Me encanta. Sí, Así para de... todo. Me encanta. Muchísimas de hecho, gracias. De hecho, la tengo tatuada aquí. Ah, lo tienes ahí. Sí, para no olvidarme de, de, de sí. esta línea de mi vida, para no limitar mi cabeza con ningunos uh, límites que nos claro. puede poner la sociedad. Claro. A ver, eh, para que te encuentren, Katia, online, diles dónde te pueden buscar para seguirte. Es um, en Instagram. Uh -huh. upface, UpFace se escribe upFace, como la cara arriba. UpFace, upFace.fitnessfacial. Ok, genial. De todos modos, chicos, lo voy a poner en, en ahí abajo en la descripción para que podáis ir a seguirla, porque es un ser humano maravilloso. Gracias. gracias. Muchísimas gracias por este rato gracias. con nosotros, que hemos aprendido un montón y te deseo todo lo mejor con todos tus empeños y el futuro. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con tu gente, con tus seguidores. Y os deseo a todo el mundo aprender el español porque es un idioma brutalmente lindo. Lo es, lo es. Y con eso, chicos, os vamos a dejar. Hasta la próxima vez. Adiós. Chao.